Estoy con David, estoy en Formentera, en La Mola, y justo detrás de vosotros, que ahora no lo veis, está la iglesia. Y este terreno es un terreno que han cedido a David para que pues monte este pedazo de huerto. Cuéntanos un poquito cómo estaba esto antes. No, pues esto estaba abandonado por más de 50 o 60 años, porque desde que la iglesia lo dejó de cultivar, pues nadie ha hecho nada. Y estaba pues muy lleno de maleza. Y nos has contado que has estado limpiándolo a machete puro. A machete y todo, sí. Triturando todo lo que había aquí. Había mucho rosal y todo esto estaba lleno de... como una jungla, ¿no? Todas las plantas estaban entrelazadas entre sí. Ha sido mucho trabajo, pero bueno. ¿Y cuánto tiempo lleva ahora? Es el segundo año. Es el segundo año. Y el año pasado, que vine a Formentera también, porque yo me he criado aquí, que ya lo sabéis, vine y había muchísimo, estaban las tomateras más grandes. ¿A qué se ha debido? Al tiempo, imagino, ¿no? Sí, este año viene un poco más frío. Está costando en coger calor, por las noches refresca, como se nota ahora también. Sí. Y las plantas están creciendo más lentamente. También ha llovido menos, ha llovido en invierno, pero los últimos dos meses apenas ha llovido nada. Pues en Madrid lo ha llovido todo, bueno, del resto de España. Podría venir un poco aquí. Claro, y cuéntame un poco qué variedades tenéis, porque veo que aquí había berenjenas, sí, calabacines. Bueno, hacemos un huerto artesanal, todo está trabajado a mano, entonces hay mucha dedicación de planta por planta. Lo que hacemos es tener mucha diversidad, todo está muy mezclado, hay muchas variedades. De tomate tenemos más de 20 tipos. Hay más de 10 de lechuga, hay, bueno, de todo hay muchos tipos, hay como 4 o 5 tipos de calabacín, amarillo, clarito, verde, redondo de relleno, de berenjenas también hay 3 o 4 tipos diferentes, bueno, hay un poco de diversidad, hay plantas variedades autóctonas como el pimiento de Formentera, el de Mallorca. Bueno, la hierbabuena, la menta, la hierbabuena, que me decías, sí, que había atrás. Esa lleva siglos aquí ya. Es una, que es con la que se hacía la tarta. Sí, flau. Típica de aquí. Y entiendo que lo cultiváis vosotros. ¿Cómo habéis conseguido las semillas? O cómo, para los que no sabemos de esto, ¿cómo las funciona? Semillas, bueno, las semillas las tengo yo ya desde hace más de 20 años. Tenemos un banco propio de semillas muy grande. De hecho, de tomates hasta ahí hasta más de 40 tipos. Ponemos unos 20 cada año para que no se nos crucen demasiado. Y las semillas las sacamos nosotros mismos cada año, de mejor fruto de cada planta. Y nos decías que había un tomate que tenéis vosotros que era excepcional, que habías encontrado, sí, en otro país. Sí, en Estados Unidos, en el lugar original, es propio de los indios Cherokee. Lo llaman Black Cream y es un tomate que es un poco como el mango, tiene color rosado, rojo y luego se vuelve púrpura, incluso con zonas doradas, parece un poco un mango. Y es excepcional de y sabor. Y tiene los tres sabores, el sabor de la tomatera, el sabor ácido y el sabor dulce, todo en un mismo tomate. Es una explosión de sabor. Igualito que los tomates que tenemos que consumir nosotros en Madrid, que es complicadísimo encontrar un tomate que no esté como arenilla y aguado. Y entiendo que es ecológico, sí, el huerto. Y como biodinámico también, o sea, seguimos la luna, hacemos nuestros preparados con purines de ortiga, extractos de ajo para ciertos insectos, con las mismas plantas, con la tomatera, con el compost, hacemos también concentrados de líquido así nutridor o para ahuyentar a ciertos. Eso, ¿cómo ahuyentáis plagas? ¿O se utilizan, bueno, pesticidas? No, la base en sí, sobre todo, ya es diversificar mucho, mezclar mucho, rotar y tener un buen estado de salud. Es decir, un buen estado de salud es como uno mismo. Cuando uno come bien no tiene que curarse, claro, de enfermedades. Claro. ¿No? Entonces es evitarlo al máximo, dándole el máximo de salud. Y después, pues igual hay algún tipo de problema muy puntual, que aquí en la isla, por la humedad que hay, lo más frecuente es tener algún tipo de hongo. El mildivo, el oidio son un poco más frecuentes aquí. Pero bueno, con la ortiga dada bien a tiempo, se refortalecen bastante las plantas. Y en el caso de que vemos algún indicio, pues damos azufre y cobre en pequeñas dosis si es necesario. ¿Cómo pica las ortigas, eh? ¡Qué horror! Y cuéntanos, ¿cómo lo hacéis sostenible para vosotros? Me refiero, ¿cómo vivís de esto? Aparte de comer vosotros estos productos, bueno, tan buenos. Sí, es una actividad que obviamente nosotros nos sale rentable porque comemos y la salud es algo que no se puede pagar, ¿no? Y luego el hecho es de compartirlo con gente que tiene conciencia aquí en el mismo pueblo, en un grupo de consumo local que hemos generado, donde hay poquitas personas. El año pasado habían unas 8 personas y este año pues se está acabando de formar. De momento tenemos 4 o 5 personas fijas. Es muy reducido porque las dimensiones son pequeñas, pero es gente, digamos, de confianza,
que lo valora. Nosotros confiamos en ellos, ellos en nosotros, y hay un trato pues realmente muy, muy cercano y muy amistoso. No hay un precio directamente al kilo. Hacemos unas cestas, unas cajas semanales con unas cuotas mensuales que van entre 25 y 100 euros según la cantidad, y hay un precio aproximado del kilo, tanto de cosas que pesan poco como que pesan más, de aproximado de 10 euros. Pero bueno, es representativo, generalmente siempre se llevan más y hay muy buena experiencia. Y les cuidáis, en ese sentido. Claro que sí. Y luego pues el restaurante que está aquí justo al lado, Cantoni. Pues, Cantoni. Claro. Anda que no hemos pasado tú y yo tardes ahí, porque es que íbamos al cole juntos. Sí, los conocemos de pequeñitos. Sí. Y pues hacen una parrilla de verduras que lleva calabacín, berenjena, patata, cebolla y tomate. Y hacemos una salsa también nosotros con cositas de aquí del huerto, de algunas especies. Y luego hacen el tomate abierto, como tomate fresco, el tomate ensalada, este tan bueno que te he dicho. Y también los higos, que dan un montón de higos. Un montón, claro. Y hacen higos con queso, como tapita también. Y bueno, entre esas cosas, y que hacemos educación ambiental también, que es bastante altruista, pero a veces no tanto. Pero llena el alma, sí. Claro que sí. Está muy bien. Y bueno, entre eso, pues... Bueno, pues... Como sabéis, soy una enamorada de Formentera, aparte por mi infancia, porque es espectacular. Nunca he querido decirlo para que no viniera todo el mundo, pero qué mejor que venir a Formentera, disfrutar de la isla y poder probar los productos de David. Y pues enhorabuena, me encanta verte así. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.